a la derecha, antes de llegar a la puerta de vidrio, la otra puerta de vidrio, ahí la pasa, y ella va a pasar a otra puerta, y está un caminito y un portón celeste, y allí va a haber una silla afuera, ahí es endocrinología. Don Luis Humberto Mejía, enfermo de diabetes, buscaba junto a su esposa en diferentes áreas del Hospital Rosales ser atendido. Finalmente llegó a consulta extrema, donde le dijeron qué esperar. ¿Qué se fijó usted, va? Sí. Que le vaya a hacer para allá y para allá y para allá, y que para allá y, pero no sabe uno dónde es eso. Vamos a ir a ver ahí. Otra paciente, Ana Dolores Solano, logró pasar consulta en una área especializada de Rosales, en proctología, que ve la parte baja del órgano digestivo. Ya pasé consulta, sí, ya vino el médico que me iba a ver. Ahorita está dando, sacando cita para otra consulta. ¿Pasó usted? Sí, ya pasé, sí, gracias a Dios. Dijeron, me atendieron. Los pacientes siguen quejándose por la mala atención que según ellos se brinda en el Hospital Rosales, que se agudiza desde la semana pasada, ya que los médicos impulsan una reducción de labores en consulta externa y cirugías selectivas, en demanda de la remoción del director del centro asistencial, mejoras en la estructura hospitalaria, mayores insumos y abastecimiento de medicamentos. A doña María Esperanza Méndez no le entregaron un medicamento. Hoy le entregaron una y le faltó cuál nada más. Sí, me faltó la aloporinol, no sé cómo, ajá, esa es la que me falta. ¿Le dijeron que no tenía? Como no, supuestamente hay, pero no me la entregaron porque todavía hay una. Tiene unas el paciente. Ajá, como llevan un control, va. Pese a la problemática en el Hospital Rosales, después de casi 2 semanas, aún no se vislumbra una solución, por lo que pacientes como don Luis Humberto Mengíbar, Ana Dolores Solano y María Esperanza Méndez seguirán esperando que el sistema de salud pública mejore su atención. Con imágenes de Juan Castellanos, Francisco Godoy, Noticiero Hechos.